me toca a mí el honor, el profundísimo honor de entregarle el diploma a Elsa Westergel. La verdad es que voy a tener que decir siempre lo mismo. Esto es un milagro de una vida que se ha renovado, que es la mía, que siempre creyó que había terminado, porque ya no tenía vida, no había vida propia. Pero ahora me doy cuenta que a través de todo esto que me está pasando y que me vuelve a pasar con los chicos, con estos chicos que no tuvieron mamá y una abuela, por muy buena y cariñosa que sea, no puede ocupar el lugar de la mamá. Siempre insisto en el milagro de esta unidad de mujeres con un dolor enorme, un dolor que no se va a cerrar nunca, eso seguro, que se puede soportar porque estamos en una lucha, estamos en un compromiso que trasciende lo personal para hacerlo hacia los demás, hacia el futuro, hacia los jóvenes y los que van a nacer más adelante. Que mirar para atrás las historias que escuchamos miles de veces, cotidianamente, en cada uno de nuestros almuerzos de fin de semana, siempre tenemos una lectura nueva, siempre, nunca termina uno nunca termina de asombrarse. Y yo particularmente, que tuve el destino de haberme criado con ella y haber estado día a día con esas ausencias y con ese dolor y con ese empuje, claramente podemos decir que nuestra familia terminó resignificada en el futuro, ¿no? No fue fácil para nadie, seguramente ni para mi abuela ni para nosotros, llevar adelante esa cosa de cubrir los espacios ausentes y el día a día de la vida.